La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir. Seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor a ver si la regla viene. Decisiones, Ave María, cada día. Sí, señor, alguien pierde, alguien gana. Ave María. Oye, Caco. Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura a lo Casanova, y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido. Y ella lo cita, cual lo ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, love story. Y dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, de eso que dicen que Tony Armas Slugger. Suena el timbre, ring, ring, y no es el gran combo. Comienza la segunda del noveno. Decisiones, tápate, cada día. Tú verás, alguien pierde, alguien gana. Ave María. Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos, por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Oh, pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Para la eternidad. ¡Persígase, brother!